podería ser una estampa de Lugo medio século atrás. Revivimos tiempos pasados na 17ª concentración SEAT 600 celebrada en Lugo durante a fin de semana. Hoxe reunimos unos 50 vehículos que proceden tanto de toda Galicia como de Asturias e de León. O motivo é recordar e promocionar este vehículo que é un icono da automoción española. Todo mundo lles recoñece a estes pequenos vehículos o seu papel na modernización de España. O 600 para min é un verdadeiro símbolo da motorización do noso país. Estivo no mercado entre 1957 e 1973. A SEAT fabricou 800.000 destes vehículos, nos que moitas familias investiron os seus aforros. 74.000 pesetas. 74.000 pesetas. Costaba en torno a 11.000 pesetas más que un SEAT 600, puesto que este es el 800, que es una versión más larga, de 4 puertas. Tiene 18 centímetros más. Algunos de estos coches están ainda en servicio. En el club somos en torno a 50 y pico, 60 socios, otros tantos coches, incluso más, porque hay alguna persona que tiene un segundo, una tercera variante de 600. Por la provincia me imagino que muchos más, claro, seguro. A veces la espalda marca las paradas y no solo el depósito, que es pequeñito, carga apenas 25 litros, pero hacemos unas medias de 70-80 kilómetros por hora. Circulamos normalmente por autopista a 90-100 y en carretera nacional 80-90, más o menos. Non destaca polo seu confort, pero iso non é un problema. Es pequeñito, yo soy muy grande, y a pesar de que tenemos asientos modernizados, porque les hemos puesto otros asientos diferentes, un volante un poco más pequeño para desenvolverte mejor dentro del vehículo y demás, pues el confort del vehículo no es el de un coche nuevo. El aire acondicionado no lo tiene, el ABS no lo tiene, no tiene servofreno. Nos cuesta más hacer las largas cabalgadas que hacen algunos vehículos de 800-900 kilómetros, parando prácticamente a repostar, y nosotros lo que hacemos es parar cada 200, 150, 100, depende un poco del cansancio que llevamos acumulado. En algún caso, o coche forma parte da herdanza familiar. Este coche lo compró mi padre en el año 66, en 1966, y lo mantuvimos en casa siempre. Yo siempre tuve especial predilección por él. Y es como un legado de mi padre y de mi abuelo, y yo lo mantengo desde el año 92, en el que saqué el carné. El 29 de enero del 92 saqué el carné y lo tengo desde entonces. Otros mercaron o pasado o tempo. Como coche, pues é un 600 como outro normal, malo, home, é do ano 59, naceu, como di, en agosto, 28 de agosto. Eu comprei un leva comigo uno de 18 anos, así aproximadamente. Ten 5, e iso que non lle gustaban. Cando era xoven non me gustaba ningún, a mí o coche 600 non me gustaba. Bueno, pero agora, xa os anos, me gusta por pasear, un coche moi antigo, un coche foi un coche obrero, daquela, es un día, pues, un coche de portar con él, de pasear tranquilos, non é para correr, para pasear nada máis. Os máis temos que contentarnos con admirálos. Non, infelizmente non teño ningún, pero todos os anos aproveito para vir e facer fotografías a estes maravillosos coches. Cuidar deles leva o seu tempo. Home, o tempo que poida, a veces, tempo, hai días, boto ali unha hora, dúas horas, e outro día, pois eso. Os coches están cuidados, claro, pintos cando non fan falta, pintalos e cuidalos un pouco. E algúns cartos. A afición aos vehículos clásicos non é barata, pero, bueno, este é un dos coches máis sencillos e baratos de mantener. Por que? Porque moitas cosas las podes hacer tú. Y porque además los talleres manejan precios más económicos para las piezas, aunque la hora de reparación sea la misma. Pero ainda é doado a topar repostos. É un modelo que, digamos, por haber moitas unidades fabricadas, se creou aí un fondo, por así decirlo, de recambios que se move entre distintos proveedores, xente que recolleu material de antiguas negocios que xa pecharon. Entón, non é moi difícil conseguir recambios, nin o mantemento tampouco, porque, bueno, mecánicamente é bastante sinxelo, un 600. Aló por onde vai, o 600 sempre esperta simpatía.